Entonces al hermano mayor le tocó pues abrir la línea solar, de ahí estableció la cámara secreta por instrucciones del maestro, con la idea de abrir la escala aerosómica de la alta iniciación. Pero los discípulos en la cámara secreta no dieron la talla todavía. El hermano mayor se dio cuenta de que no era el momento. Entonces el maestro tiene que ajustar la enseñanza al estado de conciencia espiritual de la época. Pero bueno, se siguió con la cámara secreta de una manera, digamos, formal, y no con la idea profunda de lo que es la cámara secreta. Para estudiar eso hay que leer la enseñanza del Krishna. Krishna, el Cristo de la India, ¿no? El avatar. En el Bhagavad Gita. Estudiando el Bhagavad Gita uno comprende en qué consiste la cámara secreta. Yo creo que ahora ya la gente está más o menos preparada para que se les levante un poquito, aunque sea el velo, ¿no? La cámara secreta del corazón. Y luego el hermano mayor, viendo que al Arhat que se había fundado allá en México, Cuautla, como en el Arhat de Venezuela, la gente va los fines de semana nada más, y ese no es el programa del maestro. El programa del maestro, cuando habla de los Arhat, es de comunidades de familias viviendo todos los días